conocemos, Daniel convertido en piedra. En nuestro siguiente truco, yo, el gran Danielinski, habré de dejarlos maravillados al transformarme en piedra frente a sus propios ojos. Ahora voy a transformar a Danielinski en una enorme piedra. Zapa, roca, soca, shlo. Ahora Danielinski piedra habrá de ser. ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Daniel es una piedra! ¿Sí? Voy a reintegrar a Daniel a su forma. ¡Tommy, ven a almorzar! Y aquí concluye nuestro espectáculo. ¡Adiós! Este final necesita algo más. ¡Almorzar! ¡Se me olvidaba! ¡Tengo hambre! ¡Daniel! ¿Aún eres piedra? ¡Daniel! ¡Daniel, respóndeme! No te preocupes, amigo. Te llevaré a tu casa. Ya pensaré cómo ayudarte. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Hola! ¡Es un niño tan extraño! ¡Está! ¡Ha desaparecido! Es una roca muy valiosa que papá encontró en el Parque Nacional de Yellowstone. Margaret, ¿no has visto mi piedra? La dejé aquí cuando me fui. ¿Piedra? ¡Ah! Probablemente te refieres a esa con la que yo ya estaba hablando. ¿Hablaba con ella? ¡Alcánzala! ¡No hagas eso! ¡Es mi amigo Daniel! ¿Tu amigo Daniel? ¡Estás loco! ¡Hasta la vista! ¡Oh, Daniel! ¡Ay, no! Oiga, devuélvame a mi amigo Daniel. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, niño? Amigo Daniel, en un acto de magia lo convirtieron en piedra. Pero qué cosas tan extrañas estás diciendo. Así que esto es tu amigo. No quisiera causarte una desilusión, pero una piedra es una piedra. ¡Oiga! ¡Debe ser una pesadilla! Inky, Winky, Pinky, Pop. No, acuérdate, yo. ¿Y cuáles eran las palabras? Zapa, roca, soca, shlock. ¡Claro, esa es! ¡Ay! ¡Que Danielinski vuelva a la normalidad! ¡Ay! ¡Yo no puedo ver nada! ¡Daniel! ¡Has vuelto a ser una persona! ¡Lo logré! ¡Soy un héroe! ¡Ay! 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 ¡Otra vez! ¡Oh, no! ¡Daniel ha vuelto a ser piedra! ¡Escucha, niño! ¡Ya me tienes harto con tus inventos! Roca, soca, shlock, que Danielinski deja de ser piedra. Si esa piedra es tu amigo Daniel, entonces este coco es mi adorado tío Sol. ¡Hola, Joy! ¿No? Oh. ¡Lo logré! ¡Sigo siendo un héroe! ¡Gracias!
Joy, salvaste mi piedra. Digo, mi vida. ¿Tío Sol? ¿Eres tú? Ahora les ofrecemos la isla desierta. Antes de anunciar al ganador del concurso En Busca de Bulabong, auspiciado por la Asociación de Jardineros, quisiera agradecer a los estudiantes de la secundaria Lemon Junior por haber facilitado su gimnasio. Eso no es cierto, Blanco. Claro, nosotros no queremos venir. No, es cierto. Como todos ustedes saben, el ganador viajará a la isla desierta de Rasomopoto, en donde buscará la flor más codiciada, el Bulabong. Un ejemplar tan poco común que jamás ha sido fotografiado. ¡Cómo me gustaría ganar! ¡Sería maravilloso poder alejarme de Daniel! ¡Y el ganador es... ¡George Wilson! ¡Gracias! Prometo solemnemente que haré todo lo posible por encontrar al Bulabong. ¡Cómo me divertiré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Tendré la oportunidad de buscar una flor valiosísima y podré alejarme de Daniel. A eso se le llama suerte. ¡Ay! No es esa la suerte que yo merezco. ¿Eh? ¡Ay! Lo siento, señor Wilson. Subiré enseguida. ¡No, no es necesario! ¡No sub! ¡Hola, señor Wilson! ¡Vas! ¿No ha visto mi pelota de béisbol? ¡Daniel! ¡Debería darte...! George, el taxi te está esperando. Date prisa. ¡Bajaré enseguida! Vaya, tal vez esté aquí. Sí, aquí está. ¡Oh! No pensé que fuera tan tarde. Si no me doy prisa, perderé el avión. ¡Ay, cielos! Tal vez empaqué demasiados calcetines. George, date prisa. El taxi está esperando. De lo que son capaces por ahorrarse una propina. Esto es ridículo. Jamás conocí a un piloto que me pidiera dinero para el combustible. Señor Wilson, ya pronto llegaremos a Rasomopoto. Así que permítame colocarle su paracaídas. ¿Paracaídas? ¿A mí? ¿Para qué? Para que descienda. En Rasomopoto no hay aeropuerto. ¿No hay aeropuerto? ¿Y cómo van a recogerme? No se preocupe, algo se me ocurrirá. Por favor, dé mis saludos a los nativos. ¿Nativos? ¿Cuáles nativos? ¡Ay, no! ¡Ay, ya! ¡No olvide su equipaje! Y gracias por viajar en aerolíneas inferiores. Tiene razón, ¿cómo haré para recogerlo? Al menos no me mojé. ¡Esto es maravilloso! Y no hay la mínima posibilidad de que Daniel se presente. ¡Hola, señor Wilson! ¡Debo estar ardiendo en fiebre! Encontré mi pelota de béisbol, cayó en su baúl y yo caí al buscarla. ¡Vaya! ¿En dónde estamos, señor Wilson? Pensé que era el paraíso, pero ya estoy cambiando de opinión. Daniel, ¿qué estás haciendo? Quiero recorrer toda la isla. ¡Señor Wilson! Parece que nos quedamos solos usted y yo. Tengo una fuerte jaqueca. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y por eso hemos venido. No te alejes, pero no me molestes. No lo haré, ya lo verá. ¿Ay? No te molestes, yo te ayudaré. ¡Ay! ¡Arenas movedizas! ¡Auxilio! Tal vez es
esto sirva. ¿Y cómo lo conseguiste, Daniel? Muy fácil. Vi que hace un día sí que lancé mi pelota salvadora. ¿Para qué preguntaría? ¡Ay! ¡Se está empezando a endurecer! ¡Ay! Pero, señor Wilson, este no es momento de hacer aeróbicos. ¡Daniel! ¡Auxilio! No se preocupe, lo sacaré de ahí. Ya verá. ¡Ay! El agua disolverá el barro. ¡Ay! ¡Oh! ¡Manténgase a flote, señor Wilson! ¡Yo lo rescataré! ¡Mantenerme a flote! ¡He vuelto loco! ¡Ay, no! ¡La cascada! ¡Tengo que nadar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya está mejor. ¿Qué estoy diciendo? ¡Mire! ¿No será un bulabón, señor Wilson? Por supuesto que no. Se trata de margaritas de color amarillo comunes y corrientes. Pues voy a llevarle una a mi mamá. El color amarillo es su color favorito. ¡Mire! ¿Qué es eso? Me hace recordar a Rufo. Parecen geysers subterráneos. Del tipo que... ¡Señor Wilson! ¿En dónde está? ¡Aquí arriba! ¡Oiga! Parece ser muy divertido. ¿Me dejará jugar? ¡Viva! Si hubiera uno de estos en la casa, me bañaría todos los días sin protestar. ¡Qué divertido! ¡Esto sí es vida, señor Wilson! ¡Estoy...! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Al guato. ¡Son ellos! ¡Los nativos de los que me habló el piloto! Tal vez sean amistosos. Tal vez no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo que faltaba! ¡No podremos bajar! ¡Mira! ¡Es un bulabón! ¡Al fin lo encontré! ¡Esto es increíble! ¡Al fin he encontrado un bulabón y estos nativos quieren hacerme papilla! ¡Un momento! ¡Tal vez quieran jugar con mi pelota de béisbol! ¿Hablas en serio? ¡Nos quieren almorzar! ¡Atención! ¡Atrápenla! ¿Lo ve? Les diré cómo se juega. Hay un hombre en primera base, otro en segunda y otro en tercera. El internacionalmente famoso Bulabón. Voy a ser el internacionalmente famoso George Wilson, ni más ni menos. ¡Suban a ese risco! ¡Voy a tratar de recogerlos! ¡Ay! ¡Oiga, por qué! Yo quería seguir jugando. Pero, Daniel, ¿no quieres regresar a tu casa? ¿A casa? ¡Claro! ¡Viva! No es muy larga, pero sí funciona. Me enorgullece comunicarles que George Wilson ha concluido su expedición y ha encontrado un bulabón. George, muéstranos tu bulabón. George, esto no es un bulabón. ¿Qué? Tiene que ser. Después de lo que he padecido. ¡Oh, no! ¡Un bulabón! ¡Este pequeño tiene un bulabón! ¿Qué? ¡Ay, qué maravilla! ¿Ya vieron eso? ¡Un bulabón! ¡Un bulabón!
¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué precioso! Bueno, si no me la premian, me la... ¿Cómo? Ahora les ofrecemos Daniela la Moda. Joy, debes ponerle más hojas. Entendido. Déjeme adivinar, se prepara para el carnaval más feo del mundo. ¡Ah! ¡Lo arruinaron! ¡Ensuciaron mi vestido! ¿Qué voy a lucir en el desfile de modas? ¿Desfile de modas? ¿Qué harías tú en un desfile de modas? Reuniremos fondos para el nuevo zoológico, ¿no lo sabías? Nuestros padres pagarán mucho dinero por vernos desfilar. ¿Quieres decir que pagarán por verte con esa ropa? ¡Sí, ignorante! Todos los niños van a participar, a excepción de ustedes, supongo. ¿Oíste eso, Daniel? Además, haremos algo mejor por el zoológico. Tenemos pensado capturar a varios animales. Así el zoológico no necesitará tanto dinero. Rufo será nuestro perro de casa. Por eso lo estamos disfrazando. ¡Bien pensado! Los animales se divertirán tanto que no será difícil capturarlos. ¡Ay, no! ¡Ah, Margaret! ¡Qué hermosa boa de plumas! Gracias, señor Jennings, pero no lucen bien con los pies desnudos. No entiendo por qué no han traído los zapatos. No te preocupes, prometieron que los enviarían antes del desfile. ¡Mira! ¡Bravo! ¡Un mapache con raya blanca! ¡Vamos tras él! Rufo, ¿pero qué te sucede? Desearía no tener nariz en estos momentos. Déjame ver, tenemos sapos y ranas aquí, víboras, salamandras y caracoles por allá. Y tú tienes las arañas, ¿verdad, Joy? Sí, junto con los ratones, lagartijas y ese maloliente mapache. Espera a que el señor Jennings vea todos estos animales. Vamos, ya debe estar en el desfile de modas. Hola, señor Jennings. Tenemos cosas maravillosas que mostrarle. Ahora estoy muy ocupado. El desfile va a comenzar. Te veré más tarde, ¿eh? ¡Qué olor tan desagradable! Lo siento, no puedo atenderte. Bien, tendremos que sentarnos y disfrutar del desfile. Sí, pero primero dejaremos a los animales en algún sitio seguro. ¡Oh! ¿A qué hora van a traer mis zapatos? ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Los zapatos! ¡Atención, amigos! ¡Vengan a recoger sus zapatos! ¡Ahí podremos sentarnos! ¡Claro! ¡Mi boa!
entiende. Yo sí.